Comenzamos nuestro Lavando Ajeno de este jueves, amigos, ¿cómo están? Y bueno, Adrián Uribe aclaró de una vez por todas de qué se trata esta supuesta candidatura, porque lo están atacando mucho, que como que ya cualquiera quiere ser candidato. Y bueno, sí, ¿verdad? O sea, luego hemos visto algunos casos, sí, pero tuvo que salir a aclarar algo. Ahorita les contamos. Además, amigos, hay cambios en el Foro de las Estrellas de la Feria de San Marcos. Alguien se baja del cartel. Alguien no va a estar presente. ¿De quién se trata? Les contamos por qué. Pues hay un artista en su lugar, porque esta presentación tiene cambios en su inicio. ¿Quién así será? Es. Pues bueno, qué nervios. Para que vayan anotando ahí, amigos, los cambios y todo en su agenda, porque ya estamos a punto de empezar la Feria Nacional de San Marcos. Y hablando de eso, hay un artista del Foro de las Estrellas que nos va a marcar a cabina. ¿De quién se trata? ¿El señor Sting? Hello. Hello, señor Sting. How are you? Ya ven que es británico. Sí. O sea, es otro tipo de acento. Pues bueno, ahorita les platicamos, amigos. Esto es Lavando Ajeno. Comenzamos. Radio Bay presenta Lavando Ajeno. Que se cuiden los famosos, porque el lavadero más famoso de la radio ya inició. Sacaremos todos los chismes de los artistas. Y ahora, con el chisme en la boca, Alfredo Molina y Ray Macías. Amigos, bienvenidos a nuestro Lavando Ajeno de este jueves. Escríbanos al WhatsApp 449-910-3508 y platíquenos lo que ustedes quieran. Ya saben que estamos pues con toda la información preferia, porque el trabajo no empieza el día que comienza la feria, amigos. Ustedes saben que desde días previos está manejándose mucha información y aquí los mantenemos al tanto de todo. Así es, amigos. Ya estamos con la actitud, con las pilas bien puestas para la Feria de San Marcos, porque ya, amigos, en cuestión de horas estaremos bañados de cerveza. Esperemos que sea cerveza, por favor. Eso, que no sea agua de riñón, que sea cerveza lo que aviente la gente. Pero ya, amigos, estamos a nada de que arranque la edición 2024 de la Feria de San Marcos. Así es que platícanos qué van a hacer, amigos, en este jueves de confesiones preferia. Que se ponga sabroso. O sea, confiesen algo ya así de que empeñé la casa por los boletos de Julián, ya terminé con mi pareja porque en feria me gusta andar soltero. Cuéntenos, así una confesión o de cosas que han hecho en la feria, ¿no? O sea, que se encontraron a alguien, cualquier cosa, confiésense ya, amigos, en este jueves de confesiones, edición preferia. Así es, amigos. Y bueno, sí, si no quieren batallar porque van que estar en el amontonadero, que llegar pronto a la cuenta regresiva para agarrar buen lugar, quédense al pendiente de nuestro programa del día de hoy, porque les estamos regalando pases dobles para que disfruten de la cuenta regresiva desde la zona Dance Floor, o sea, con su boletito para que pasen súper a gusto, sí, y se la pasen muy, muy bien. Así que al ratito les vamos a dar a conocer las dinámicas para que se lleven sus boletos. Y próximamente, pues puede haber sorpresas, ¿verdad? Boletos para el Foro de las Estrellas, boletos para los shows del Palenque. Ustedes quédense al pendiente de Lavando Ajeno todos los días. Sí, amigos, ¿verdad? Para que participen y se vayan a una zona especial gracias a Lavando Ajeno en feria. Así es. Oigan, pues fíjense que hemos estado pues también al pendiente de, pues nos vamos con, es que estamos esperando la llamada, pero bueno, al parecer todavía no está lista, entonces vamos a seguir nuestra con la cancelación, escaleta, ¿no? Sí, para adelantarle, amigos. Y es que se da a conocer la tarde de este miércoles que hay cambios en el Foro de las Estrellas. Así es, en años pasados sí hemos visto cambios, digo, de fechas, ¿no? En su momento vimos que en el 2022 Grandiosas cambió de fecha, en el 23 cambió de fecha Melendi. Con la Sinfónica Militar. Y amigos, se da a conocer que el concierto de la Sinfónica Militar queda cancelado. Así es, la Sinfónica Militar no se va a presentar en el Foro de las Estrellas de la Feria de San Marcos. Este concierto pues no se va a realizar, no estarán presentes los de la Sinfónica, que ya vi muchos memes de que era el que quería ir. Todos querían ir a ese. Ahora resulta que todos ya querían su terraza para la Sinfónica. El único que estaba esperando. Que sí se pone padre, amigos, la verdad. O sea, entendemos que, pues, entre tantos artistas de talla internacional, pues sí brinca un poco ver una Sinfónica Militar en un cartel, lo entendemos, pero, pues, el año pasado que los vimos, se pone muy padre, ponían canciones de películas, canciones, pues, que no solamente son, pues sí, como para los soldados, ¿no? Hay canciones comerciales. Claro. Sin embargo, amigos, esto se cambia por la super explosiva Sonora Dinamita.
que pues pueden ser cualquiera de las canciones de las sonoras, ¿verdad? ¿Cuál es? Es la super explosiva. De esa no hay 40. Sonora Dinamita. Oye, yo ayer lo que estaba viendo en redes es que ya estamos muy mal. O sea, ya de veras. O sea, aparte de que ya perdimos la capacidad de asombro y todo, nuestras expectativas están por los cielos, ¿no? Porque era de, no viene la Sinfónica Militar. Y luego en redes. Pues entonces a los Temerarios. Pues sí. Regresen. Oigan, pues los Prófugos del Anexo, uh-huh. ¿Te parece? Maroon 5. ¿Por qué no? Los Jonas Brothers. O sea, todos ellos, porque ya quedó esa fecha libre. Entonces, pues, más o menos como, pues, digamos que, pues, de y aparte como que han de cobrar lo mismo, ¿no? O sea, sí. No sé, los Prófugos y la Sinfónica Militar. Y se acopla perfecto con los presupuestos. Así como de ese pelo. Y ajá. Es como de, no, viene la súper explosiva Sonora Dinamita. Pero bueno, me imagino que es por un tema de presupuesto. Sí, de, claro. Como con lo que se les iba a pagar, entonces otro que más o menos ande como en lo mismo. Entonces los otros se disparan mucho. Pero si les gusta mucho la cumbia y quieren ir a bailar, es una gran opción ahí en el Foro de las Estrellas porque hay mucho espacio. Y además, ¿verdad? Porque no había nada de cumbia este año. Entonces, el año pasado hubo hasta un festival de cumbia que empezó desde la tarde. Entonces, si aplica este evento, yo también, o sea, digo, es mi opinión personal, es mi feria en mi mente. Yo sí dije, yo sé que es un tema de presupuestos, pero en mi mente, mundo ideal, donde todo se puede lograr, será como de, va, canceló la Sinfónica, hago un flyer que diga, no, espérame. Pues también, ¿eh? La verdad. La hubiera puesto a ella. Pero bueno, o sea, así de que canceló la Sinfónica Militar, que aparte se hace mitote por ser la Sinfónica Militar, porque todo mundo lo vimos en redes, no voy a encontrar el hilo negro de la historia. Y después así como de, pero viene un artista sorpresa. Entonces que se hubiera hecho como mucho mitote y que al final lo hubieran logrado como alguien grande, hubiera estado muy padre. Sí. O sea, no sé, como dejar en suspenso unos días y no sé, buscar a alguien. Atentos al nuevo anuncio. O sea, pero que no fuera la explosiva, con todo respeto para la explosiva, pero que no fuera como de anuncio sorpresa la explosiva, pues como que no iba. Pero no sé, yo dije, Kenia Oz, Matute, o sea, alguien así dije, hubiera estado padre, pero como todo fue muy rápido, fue la realidad, eso fue lo que pasó en mi mente. La realidad es que canceló la Sinfónica Militar y entró la super explosiva Sonora Dinamita. Sí, es que les digo, o sea, ya estamos con las expectativas y la vara. Sí, muy así, alta. Muy alta, amigos, la verdad. Bueno, y por otro lado, les queremos platicar lo que tiene que ver con el Illusion on Ice, porque ha habido muchos comentarios ahí en redes. Ya ven que esta semana inició la entrega el miércoles para las funciones del 14 al 21 de abril. Recuerden que el Illusion on Ice cada año viene 2 semanas de la feria. Uh-huh. Este miércoles y jueves se iban a repartir los boletos para la semana, o sea, para la semana 1, digamos, 14 de abril al 21. Y pues resulta que el primer día, o sea, unas filas interminables, muchísima gente. Me cuentan que hubo un momento en el que ya era como de, ya se terminaron los boletos destinados para hoy y había muchísima gente, ¿verdad? Entonces regresen mañana. Y que fue tal la molestia que entonces como que decidieron entregar ya los todos del jueves, el mismo miércoles, por la gran cantidad de personas que había. Entonces se agotaron el mismo miércoles, por lo que hoy no hubo entrega de boletos para la semana 1. Ya se acabaron los boletos para la primera semana, pero hay buenas noticias. Así, ¿verdad? Es, amigos, porque habrá boletos para las funciones del 22 al 28 de abril. La entrega, amigos, para que pongan atención, es este viernes 12 y sábado 13 de abril. Esto igualmente en las oficinas del patronato de la feria, que están ubicadas ahí a un costado del palenque de la feria. Y la entrega empieza a partir de las 9 de la mañana. Pregunta a la gente, ¿hasta qué hora? Hasta que se acaben los boletos. O sea, hay un aproximado ahí de las 12, pero no creo que sea una hora fija. O sea, de hecho, ahí mencionan que hasta agotar existencias. Así es que, amigos, atención, porque habrá una nueva entrega, como les digo, el 12 y 13 de abril. Y también es importante mencionarles que son 4 boletos por persona y solamente se entregan boletos para adultos y para jóvenes. No lleven a los niños del kinder, a todo el grupo del preescolar. No, amigos, los primitos. Que, no. Solamente, pues dice que jóvenes. ¿Qué aplicará? Como secundaria. Ya somos muy larguchones. ¿Unos 14, 15 ya son jóvenes o qué? ¿O de 18 para arriba? ¿Con bigote chocomilero o no? O depende de cómo se vea. ¿Cómo te consideras tú, pequeño, que nos escuchas? ¿Te sientes un joven o un adolescente? Eres joven adulto. Oye, que luego de repente hay lugares donde yo, o sea, me siento muy halagado cuando dicen
es que el joven está esperando o así, pero hay lugares donde como que le batallan. Y entonces digo, ay, como sea, no importa. Sí. El señor, el joven. El muchacho. Este muchacho los está esperando algo, o atiendan al muchacho. Ajá. Y digo, ay, qué padre, pero digamos que es una cuestión como de percepción, pero no viene especificado la edad. Entonces es como de apariencia, ¿no? Sí. O sea, no es como de... enséñame tu credencial para ver si estás en la secundaria o en la prepa. Uh-huh. Es como de apariencia. Pero bueno, amigos, entonces atentos, porque este viernes y sábado se seguirán repartiendo boletos. Yo creo que a como está la cosa, sí, el viernes se pueden ir todos los sí, de la segunda semana del Illusion. Pero ¿verdad? Ojalá que, o sea, digo, yo sé que luego hay muchísima fila y la verdad es que esto sí hace que se haga pues mucho caos, pero ojalá también se guarden unos cuantos boletos para la entrega del sábado, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que va a llegar de otros lugares para estos. Y también es importante mencionarles que sí, ayer nos platicaban aquí en el WhatsApp que hay entrega para los foráneos. Entonces, uh-huh, lo que tienen que hacer es como contactar a través de las redes de la feria, tanto en el Instagram como en el Facebook. Les envían que están interesados. En el Facebook. Ajá. Facebook, Feria Nacional de San Marcos. Y como que tienen un contacto sí, directo. Y te dicen, ah, ¿de dónde vienes? Y te preguntan, se ponen de acuerdo. Y además porque lo que comentaban es de que tienes que recoger los boletos el día que llegas, pero justificando pues que vienes de otro lugar, o sea, tu INE, comprobante de domicilio, algún tipo de comprobante que llegaste ya sea en camión, en carretera, uh-huh, en avión, algún hotel y demás, y les entregan su boleto para el día que quieran. Entonces, pues está padre para los foráneos, otra opción. Sí, y son gratis, también, amigos, porque luego hay cada vivo que los vende en Facebook. Ya. Todo es gratis. Ya hay muchos vendiéndolos. ¿Sí? ¿Cómo de a cuánto los venden? Que a 200. Y que a 300 y así, pues sí, qué mal, ¿verdad? Porque es un espectáculo gratuito. Sí. Pero bueno, eso sucede cuando hay shows de esta calidad, porque lo que hemos visto, porque luego hemos ido a otras ferias con todo respeto, pero este espectáculo, amigos, está padrísimo. O sea, es de verdad de muy buena calidad, de nivel internacional y todo. Y qué bueno, pues, que ya sea una tradición en cada feria, ¿verdad? Contar con el Illusion on Ice. Que me preguntaban que cómo le iban a hacer, porque ya está, ya ven que está la exposición de los dinosaurios. Ajá. Pero desde un principio nos explicaron que el centro de convenciones de la isla va a estar dividido. De un lado los dinosaurios y el tiranosaurio Rex y todo eso. O sea, ¿no esto va a patinar el tiranosaurio Rex? ¿No va a salir patinando? No va a andar ahí en el hielo, no va a andar ahí en las gradas. Ah, ya. Ni el brontosaurio, ni el velociraptor, ni nada de esos. No se preocupen. Ni las chavas rusas guapas espectaculares van a patinar arriba de los dinosaurios. No, ahí como que en su tierrita, así okay, en su campito tampoco. Ajá. Ellos tienen otro espacio del centro de convenciones. Pero bueno, más información que les tenemos el día de hoy después del corte, amigos. Regresamos. Después de esto, seguimos lavando ajeno. Ya volvemos con Lavando Ajeno. Si no has pagado tu predial, acude al CAM. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. ¿Quieres aprender inglés pero nada te funciona? Glish es la opción para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. En Goodyear Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Goodyear Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras 2 nuevas sucursales. Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino. Cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos o ponle harto queso a tus quesadillas con Productos San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo.
Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. Hotel Real Plaza tiene confortables habitaciones, hermosa vista de su alberca panorámica. Además, diariamente deleítate con el desayuno buffet en el restaurante Mezzanine. Por la tarde-noche, saborea suculentas bebidas nacionales e importadas en nuestro bar Winchester. Hotel Real Plaza, López Mateos 320, Oriente, Zona Centro. Reserva al 449-968-2727. Regresamos con Lavando Ajeno. Seguimos lavando ajeno. Amigos, ya estamos de regreso y aquí en el estudio le damos la bienvenida a Toño Martín del Campo, que pues anda en su campaña y todo. Bienvenido, Toño. Bienvenido, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Me vine de aquí ahorita de intruso, como ¿sí? Dije, a ver si es cierto que están chambeando. Ya sí. Quieres saber de la feria, sí, Toño. A ver. Ya quieres chismear. Ya, a ver, todo el mundo, a ver, ya huele a feria. Ya. ¿Sí o no? Ya, sí, por ya supuesto. Estamos. Y bueno, pues ya estamos listos, estamos preparados. Y ustedes ya, bueno, ustedes van a todos los espectáculos. Pues hombre. Sí, tenemos pues, que ver, chambear. Tienen que chambear ustedes. Para sí. Informarle a la oye, gente. Oye, sí. Qué padre, ¿no? Decir, ah, es que yo veo a todos los artistas, pero es mi trabajo. Sí. También pero es muy también cansado. Es cansado, ¿sí o no? Sí, porque a ver, son es que la muchas gente horas piensa, de espera. Así es. La gente piensa que ustedes se la pasan a todo dar, pero no, esperar a los artistas hasta que termine el show. Y luego al día siguiente, trabajar dar la nota. Normal. Sí. Imagínense. Y así claro, todos y los días. Y desde así temprano, es. En los noticieros, sí, y los preparar noticieros. El material. Ay, mira, Toño, nos está reconociendo nuestro por trabajo. Por supuesto. Vaya. A ver, es que no nada más es llegar, sentarse y decir o dar lo que es una nota. Todo sí. Lo que implique el trabajo detrás de. Claro. Sí, claro. Así es, tras bambalinas, como luego se dice, ¿no? Sí. Tú si vas a la feria, Toño, ¿te sí, gusta? Sí, claro que ¿sí? Sí, por supuesto. A ver, ya, un fanático pues de lo que es la Feria Nacional de San Marcos, mm-hmm. Aunque ahorita andamos en campaña, pero claro que sí, nos damos nuestra vueltecita, uh-huh. Ya sea al Foro de las Estrellas o al Palenque o en este caso también igual algunas corridas de toros. ¿Cuál te gusta más de los artistas? De este los artistas, año? Fíjate que, bueno, pues hay varios, la verdad que muy bueno, uh-huh. Uno de ellos Enrique Iglesias, por supuesto Alejandro Sanz y también Cardenales Invasores. Yo creo que eso, bueno, en lo personal, ¿verdad? No sé, a la gente... Lo bueno que hay para todos los gustos, ¿no? Sí, claro. Pero en lo personal, bueno, yo creo que son fechas muy, muy importantes y que, pues, es para eso, para que la gente disfrute, que se relaje, y sobre todo que también pueda convivir en familia. Sí, no, y que aprovechen los grandes espectáculos. O sea, hay un programa cultural muy importante. Sí. El Foro de las Estrellas, que se consolida, pues, como el más importante en América Latina. O sea, tener esta cantidad de artistas todos los días y luego vamos a cubrir otras ferias. Claro. Y claro, se hace un gran esfuerzo y han crecido, pero no es como la de aquí. Así es. Oye, fíjate, bueno, pues igual tengo, ya ves, que en el Senado, compañeras y compañeros. Ah, okay. Ahí se pelean senadores. Por sus ferias. Sí, claro. Y sobre todo con los de Guanajuato, ¿no? Dicen, ah, es que la feria de Guanajuato. Digo, ¿de qué me hablas? ¿De la kermés de Guanajuato? ¿Qué tal? Ah, bueno, se enoja, ¿no? Sí. Sí. A ver, la verdad, la mejor feria de México, por supuesto, es la de San Marcos. No, y además porque no lo cuestionamos, ¿no? O sea, creo que las demás claro. Ferias, o sea, reconocemos la de San sí, Luis, la de León, claro, pero ellos son como muy intensos de somos la mejor feria y nosotros no, lo obviamos porque claro, sabemos que es la mejor, no lo cuestionamos, supuesto. Eso no, es lo que sabemos. Como, sabemos que van creciendo, ajá. Pero... Este está cumpliendo 196 años y claro que hay toda una tradición detrás que no la puedes obtener de un día para el otro, ¿verdad? O sea, no, o porque no. Un año tengas un muy buen elenco, pues no es lo no mismo. Define. Sí, no, claro. Y aparte son otros factores. Por ejemplo, también Zacatecas ha sacado muy buenos eventos, uh-huh. Pero pues ahorita a ver quién se anima a ir a Zacatecas. Dices, ay, mejor no. Entonces son varios factores que influyen precisamente, uh-huh. En este caso, el que sea la mejor feria y que es la Feria Nacional de San Marcos. Así definitivamente. Es. Entonces, pues ya sabrás, pues siempre hay pleitos, hay discusiones, y que eso es normal, pero qué bueno que también el gobierno cada día, y que cada gobierno, pues le va incrementando, y cada vez muy buenos artistas, muy buena variedad, muy buenos espectáculos, uh-huh. Y en este caso,
pues ahora sí, para todos los niveles, ¿no? Desde espectáculos gratuitos, uh-huh, pero también igual hay quien dice, bueno, yo quiero pagar un espectáculo, uh-huh, porque voy al palenque de la feria. El palenque. Y ya sí, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora sí, es para todo. ¿Y cuál es la característica de la feria? Pues que a diferencia de otras ferias, como Guadalajara, por ejemplo, que está, allá están cerradas. Uh-huh. Y aquí no, aquí es abierta. Entonces, de hecho, lo que me preguntan a mí, personas que vienen de otros estados, que me dicen, oye, ¿pero cómo le hacen para controlar a tanta gente? Y se ven así cuando, sobre todo si estás en alguna terraza, uh-huh, pues ya ves cómo se ve la gente así como que hasta se... como que se están meciendo, ¿no? Sí, claro. Así como hormiguitas. Es. Sí. Y dicen, oye, ¿pero cómo le hacen? Bueno, pues simple y sencillamente había una cultura de respeto. Hay dos o tres que sí se pasan un poquito de copas, pero al final de cuentas hay una cultura de respeto en todo lo que son las ferias, ¿no? Entonces, claro, y que sabes pues desde dónde inicia la feria, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que ser un lugar cerrado, porque lo que comentas, pues en la mayoría es en un espacio en donde hay que pagar una entrada, además. Así es. Y pues, no sé, incluye algo, pero es un espacio cerrado. Y aquí es, pues en sí todo el ambiente es de feria, pero sabes dónde es donde puedes estar en la fiesta. Y dónde puedes realmente tomar en lo que es la vía pública, uh-huh, en dónde ya no debes de tomar. Y por, y por supuesto que también igual invitar a todos nuestros amigos que si toman, ya saben, no manejen porque el alcohol y el volante no se llevan. No se llevan. Agarrar taxi y hay varios lugares, varios, uh-huh, sitios donde puedes agarrar taxi o puedes agarrar en este caso un... Sí, de plataforma de también. De plataforma. Entonces, pues a ver, hay que ser responsables. Claro, hay opciones. ¿No? Por supuesto. Para divertirnos. ¿Y cómo vas, Toño? ¿Cómo va todo? Pues bien, fíjate que muy bien, muy contento. También ahora en esa etapa, en esta candidatura para el Senado otra vez. Y bueno, pues ya llevamos casi un mes y medio de lo que es campaña. Nos queda otro mes y medio. Las elecciones son el día 2 de junio. Y ojalá que todos participen. Llegando a la feria, pues así como que las campañas, como que no le interesan las campañas, ¿sí? Es la verdad, sí. Pero no andan ahí en la feria de... Bueno, a veces también andamos ahí en la feria. Por mí. Con unos paraguas para el solazo. Claro, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Repartiéndonos, sí, el paraguas, el tortillero, sí, el no mandil. Sé, algo, el mandil. No trajiste nada para la gente. Hoy no traje nada, hombre, pero ¿qué, bueno. ¿Qué hay, por ejemplo, tuyo? La pañoleta. O sea, ¿ya tienes tu mercancía? Claro, sí, por supuesto, bolsas, servilleteros. El quintoño Martín del quinto Campo. Toño, playeras, pulseras. ¿Y ustedes eligen eso o cómo? Es que me da curiosidad. Sí, o sea, ¿sí? ¿Hay una línea de que qué se ocupa o dicen, no, esto se me hace útil? Porque lo importante es que sea útil. Claro, a ver, el objetivo es de que realmente lo que estés dando a la gente que lo pueda utilizar. Claro. Porque si nada más vas a hacer, por ejemplo, lo que son los volantes, que únicamente te sirve para posicionamiento, para que, uh-huh, te conozcan, y ya después se tira. Entonces, la verdad que yo casi no utilizo muchos volantes, más bien ese acercamiento directo con lo que es la gente. Ok. Y el poder regalar algo, pero que sí les utilicen y que después se lo puedan llevar a casa y que después pues lo sigan utilizando. Uh-huh. Ese es parte de... Sí, que además... Pero no hay algo que te digan, tienes que comprar 10 bolsas, 50... Nada. Gorras, mandiles. Quieras, pero sí un tope de gastos de campaña, eso sí, no te debes de exceder de un monto que ya está establecido precisamente en la ley. Oye, luego a veces ya pasaron muchos años de las elecciones, pero tu pijama sigue leyendo el nombre, sí, la bolsa. Claro, sí. Y luego, es típico. O lo de las lonas, ¿no? Y le, ay, no me puedes regalar la lavadora. Para la lavadora, para ya, el patio. Sí, claro. Ahí tienes al candidato. De sí. Pues lo bueno es que es útil, eso, se recicla. Eso sí, y de hecho nos llegan varias gestiones, y ya las tenemos algunas. Dice, cuando termine la campaña me regalan una lona grandota de esos espectaculares. Digo, por supuesto, porque al final de cuentas pues ya es algo que se va a tirar, sí. Y si alguien la puede utilizar, pues qué mucho mejor. Claro. Así es. Pues para, ¿no?, el patio, ya sabes, sí, para que haga sombra y todo. Para tapar el coche. Sí. También. Sí. El chiste que sea en multiusos. Sí, que sea útil. Oye, Toño, nosotros como los artistas, ¿cuáles son tus redes sociales? Pero sí, pues se aplica, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, por supuesto. Campaña. Soy en campaña, uh-huh, y todo eso. Y igual me pueden seguir a través de Toño Martín del Campo en Facebook y en las demás redes, tanto en X, Instagram, TikTok, en T Martín del Campo. Okay. Ahí pueden ver las propuestas y todo. Todo, exactamente. Y también, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque eso es muy importante. ¿En dónde vamos a estar? ¿En dónde hemos estado? Pues ya recorriendo desde los tianguis, mercados, colonias, los municipios. Y traemos una actividad realmente muy fuerte, muy intensa,
y con una gran alegría, afortunadamente. Qué muy bueno. Bien, para que lo sigan. ¿A dónde va a ir con los kits? Sí, claro, bien, amigos. Supuesto. Para que vayan por su tortillero, su playera, su kit completo. Sí, y lo importante es ir a votar, Toño. Claro. O sea, a ver, y sobre todo los chavos, ¿eh? Los chavos que a veces están así medio apáticos, uh-huh. Que como que no quieren participar en lo que es la política. Pero tú, fíjate, mi estimado Alfred, que el 33% hoy del padrón electoral son jóvenes, menos de 29 años, y uh-huh. ellos pueden definir una elección uh-huh. y son los más apáticos. Entonces, hoy estamos en las manos de los jóvenes, por lo tanto, participen, jóvenes. Su decisión es muy importante. ¿Para qué? Para que el día de mañana o pasado no nos estemos arrepintiendo. Sí, entonces, claro. Su participación es muy importante, así que ustedes también voten. Sí, ¿eh? O sea, vamos a votar. Claro, los jóvenes, claro, ustedes jóvenes. Los ¿eh? Menores de 29. vamos a votar. Somos el futuro de México. Y aparte, ¿sabes claro. qué? Se siente padre. Me estoy acordando la primera vez que fui a votar con mi credencial así nuevecita que la acababan ajá. de dar, y es como de. O sea, pero tú la sacaste para el antro, ¿sí o no? La neta. También se, ¿sí o no? Pues sí, se ocupaba. Pero no dejaban usarla. Yo me acuerdo que a mí, o sea, no puedes usarla porque te la daban como antes, porque me tocó año electoral cuando yo cumplí los 18. Entonces, yo también ya tenía mi INE, pero no podías usarla para ese tipo de cosas. Era como, sí, no podías cierto, ir al antro, porque eras todavía menor. Tenías la INE, pero no podías ir a... Era solamente para votar. Hasta los 18. Sí, entonces sí. Yo así de bueno. Yo no, emocionado ya, con mi dedo, que ya ven que tiene un olor muy peculiar aquí sí. el plumón, y yo de, ya voté. Ya voté, ya. Y ya yo voté. Caminaba así por la vida, así de, sí, ya voté, ya tengo 18. No, y ahora la foto, ¿no? Y claro. Y la selfie y todo, de que ya fueron a votar. Claro. Sí. Y te decía, se siente padre porque... Es como, me están considerando a mí así para tomar es. Una decisión así de importante. Y sí, amigos, o sea, así ustedes es. A lo mejor se sienten muy chavitos de 18, 20, 21 y así, pero ustedes también, en sus manos está pues el rumbo de su ciudad, ¿verdad? De su, de su colonia uh-huh. y de su país, de su estado y todo. Porque la decisión que tomen los jóvenes es lo que va a repercutir uh-huh. para una forma o para otra. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el poder participar libremente claro. en las elecciones y en donde nosotros tenemos esa libertad de poder elegir, a diferencia de otros países, ¿no? Como Cuba, como Venezuela, como Rusia, por ejemplo, en donde, bueno, pues hay gobiernos autoritarios uh-huh. y pues aunque no estés muy de acuerdo con lo que es el gobierno, pues ahí les imponen, ellos ¿verdad? Les imponen uh-huh. y eso es lo que no queremos precisamente en nuestro país. Entonces, hagamos esto, participemos este 2 de junio. Muy bien. ¿Cuándo se acaban las campañas? Las campañas se terminan 3 días antes del día de la elección, que okay. Okay. es un impas. Y en este caso, el día de las elecciones es el día 2 de junio. Ok. Entonces, si se lo encuentran durante la feria o después, ya también le preguntan por su kit, amigos. Pero aquí lo importante es... las propuestas, importante. Y también, sí, claro, ir a votar es importante. Sí, amigos, vayan. Vamos el 2 de junio. Uh-huh. Muchas gracias, Toño. Gracias y mucho éxito. Al contrario, gracias. Ahí aquí nos veremos en la feria. No, aquí están lavando y duro, ¿eh? Pero ahorita nos durísimo. Ayudas. ¿Te gusta el chisme? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahorita chismeamos en el corte. Sí, pues. Lo bueno es que cotorrea, Toño. Sí, cotorrea. Gracias, Toño Martín del Campo, amigos, candidato a senador. Así que pues síganlo ahí también en sus redes sociales. Gracias, Toño. Gracias. Gracias. Nos vamos al corte, amigos, y regresamos. Después de esto, seguimos lavando ajeno. Ya volvemos con Lavando Ajeno. Cereal Taurino Aguascalientes, San Marcos 2024. Si tienes entre 11 y 28 años de edad y eres aficionado a la fiesta brava, esto es para ti. Aprovecha los beneficios del bono joven. Por un solo precio único y con gran descuento, accede a todas las corridas del Cereal Taurino. Acude a las taquillas de la Plaza de Toros Monumental. Visita nuestras redes sociales oficiales Cereal Taurino Aguascalientes para más información.
avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites. Atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del Agua, no importa el camino. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. Indestructible. ¡Hey! ¿Aún no nos visitas? Tienes que ver esto. Además, superubicación en el centro de la ciudad. Los precios más accesibles y los maestros más reconocidos. Liberty Global University. WhatsApp 449-186-4437. ¡Ven, conócenos! El auténtico sabor de la pizza está en Benedetti's. Ven y disfruta de una deliciosa pizza mediana de hasta 2 ingredientes por solo 99 pesos. La pizza de calidad a un superprecio. Solo en Benedetti's Pizza. Mejores momentos, mejores pizzas. Válido de lunes a jueves. Si no has pagado tu predial, acude al CAM. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. ¿Quieres aprender inglés pero nada te funciona? Glish es la opción para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. Regresamos con Lavando Ajeno. Seguimos Lavando Ajeno. Amigos, llegó la catafixia a Nissan Torres Corso Norte. Así es, durante todo el mes de abril lleva tu auto, tu coche, así es, de cualquier año y cualquier marca. Sí, amigos, tu auto de cualquier año y cualquier marca, escuchaste muy bien, cualquier año y cualquier marca. Te lo van a comprar para que te sirva como enganche para tu auto nuevo de Nissan, ¿ok? Además, esta oportunidad no se va a volver a repetir porque tienes que aprovechar esta gran oportunidad. Puedes llevar la lavadora, el perico y hasta tu suegra. Ándale. Una de esas te la compran para dar el enganche de tu nuevo coche. Para el nuevo carro. Así es que, amigos, aprovechen esta promoción allá en Nissan Torres Corso Norte, al norte de la ciudad. Obviamente, aplica restricciones para que aprovechen la catafixia de Nissan Torres Corso Norte. Súper bien, amigos. Pueden estrenar nuevo coche llevando el viejito. Sí. ¿Verdad?
Nos dicen en WhatsApp, favor de mandar un saludo enorme a la familia Macías Martínez, que los escuchamos a diario durante nuestra hora de comida. Claro, saludos familia Macías Martínez. Saludos. Y muchas gracias, de verdad. Oye, saludos a la señora Cecilia Zavala, que ayer me la encontré ahí en Villa Asunción, y se acercó muy amable ella, y pues me dijo que te mandaba saludos, que dónde andabas muchas y gracias. Todo. Pero me decía que diario nos escucha y que diario nos encomienda a San Judas Tadeo para que nos cuide. Entonces me hizo muy bonito lo que me dijo la señora. Entonces, saludos a la señora Cecilia Zavala, que siempre nos escucha. Sí, amigos, sí, ya ven que siempre les hemos comentado que, pues, afortunadamente siempre nos va bien porque contamos con sus buenas vibras, también la gente que nos expresa, que ora por nosotros. Sí. Muchas gracias, de verdad, se siente muy, muy bonito. Nos dicen acá, oigan, es que no necesariamente tienen que traer grupos ostentosos a la feria, puede ser cualquier otra agrupación, pero no saben otra más que de la Sonora, si la Sonora Dinamita. No, bueno, nos dicen aquí. Qué lástima que no vaya a estar la Sinfónica Militar. Yo fui el año pasado y aunque fue poca gente, estuvo muy bonita su música. Mira, que fue una música muy bonita. Su música bien bonita, ¿verdad? Nos dicen, ay, ojalá sí guarden pases para el Illusion on Ice para el sábado porque yo trabajo mañana. Pues ojalá, o sea, el anuncio es que van a repartir viernes y sábado, pero ya ven lo que sucedió esta semana con las otras fechas. Y ojalá nos den también para regalar nosotros aquí en el programa como en años pasados. Sí. Dice, buenas tardes. Le daré mi voto al candidato que termine con los vecinos ruidosos y el maltrato animal, nos dicen aquí. Ok. Ok, bueno, hay muchos comentarios. Toño, ¿cuándo vienes a la privada Benjamín de la Mora? Bueno, seguramente nos van escuchando ahorita en el regreso. En el regreso. Saludo afectuoso al senador. Reconocer y agradecer su interés y sensibilidad en salud e iniciativas por el gremio. Su amigo Abraham Dávila. Muy bien, ahí está el mensaje. Bueno, oigan, podrían traer a RBD, ¿no? Algo tranqui, a la feria, al Foro de las Estrellas. Pues, ¿por qué no? Algo tranqui. Sí, que se reúnan, que el motivo de su reencuentro y reconciliación sea la Feria de San Marcos. Claro que sí. Que así sea, amigos. Saludos, son los mejores del condado y del mundo mundial, su amiga Vicky. Saludos, Vicky. Te queremos. Chismosos queridos, nos dicen aquí. Ay, también estaba viendo otros mensajes, a ver qué estaban llegando. Nos dicen, oigan, saludos a mi novio. Soy la señora que se fue a tomar una foto a su oficina y que me ayudó con la compra de medicamentos para mi hijo. Le doy las gracias. Y también quiero una lona. Esto es para Toño, ¿no? Saluden a mi novio. Ah, a lo mejor le gusta a Toño a la señora. Ándale, se lo voy a mandar a Toño. Saluden a mi novio. Soy la señora que se fue a tomar una foto a su oficina y que le ayudó con la compra de medicamentos. Y también quiero una lona. Ahí está, pero a lo mejor ella lo quiere para colgarla ahí en la de póster, como en un la pared, así para verlo todos los días, así como cuando la gente, cuando estaba Carlos Rivera en una tienda famosa de claro, que te vende las cosas a pagos chiquitos y que se llevaba a la gente el Carlos Rivera en tamaño real para su casa, ¿te acuerdas? Se lo llevaban para tenerlo ahí en su cuarto. ¿Qué le harían a ese Carlos Rivera? No, ¿qué no le harían? Ahí en el ya cuarto. Ya bien agujereado. Bueno, amigos, vámonos al corte y regresamos con más de lo que les tenemos hoy en Lavando Ajeno. Después de esto, seguimos lavando ajeno. Ya volvemos con Lavando Ajeno. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos o ponle harto queso a tus quesadillas con Productos San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza.
UNADE. Cursa tu prepa en UNADE en solo 6 meses. Asiste los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ya iniciamos. Pide informes hoy. UNADE. Opción rápida y accesible para obtener tu bachillerato. 449-678-8271. López Mateos 421 Poniente. Zona Centro. Decide ya. Decide UNADE. Más adelante, por VITV, Patrulla 790. Regresamos con Lavando Ajeno. Seguimos Lavando Ajeno. Amigos, bienvenidos todos a Santa Teresita, el desarrollo de tus sueños al oriente de la ciudad. Y es que amigos, atención porque tienen para ustedes 4 modelos de casas, cada uno diseñado para disfrutar con toda tu familia el confort de estas casas. Además amigos, lo importante son sus inmejorables precios. Encuentra la perfecta combinación de comodidad y el mejor precio, esto allá en Santa Teresita. Encontrarás cerca de este nuevo residencial, escuelas, tiendas, parques, transporte y mucho más. Tu lugar perfecto en este lugar, en tu refugio aquí en Santa Teresita, marcando al teléfono 800-283-2835 y conoce Santa Teresita para que compres casa al oriente de la ciudad y elegir, mira, de 4 modelos, uno tiene que gustar. Si son 4 opciones, claro. Vayan amigos por su casa nueva a Santa Teresita. Ahí en Santa Teresita, amigos, háganse de su casa nueva, de su patrimonio. De su nido de amor. De su nido de amor, exacto. Sí. Nos preguntan que quién viene el día 20 de abril, que porque tienen visitas. A ver, viene, típico, ¿verdad? ¿A dónde los llevo? Déjeme, ¿a dónde los llevaré? Sí. ¿Quién va a estar? Viene Carlos Baute, el cantante venezolano al Foro de las Estrellas, y Junior H estará en el Palenque, pero pues ya tiene boletos agotados. Pero recuerden que hay un sinfín de actividades. Está el Foro del Lago, está el Cuartel del Arte, está el Corredor Cultural Carranza, que está siendo muy elogiado este año por su instalación aérea del cielo tejido y que pues tiene muy buenos comentarios. Fíjense, eso de la nostalgia, porque ya hubo un año el de Deshilado, ¿no? Uh-huh. Que también siento que tuvo buenos comentarios, pero no tantos como el de este año. Y tiene que ver tal vez eso de la nostalgia, como lo habíamos platicado, ¿no? Que, ay, mi abuelita hacía de esas carpetas. Y la vez pasada no era tal cual un mantel, ¿no? Según yo era otro material, como plástico o algo así era, ¿no? Era lo del Deshilado. Ajá, o si era un mantel como tal. Sí, ¿no? Sí, no me acuerdo. Y tenía ciertas figuras que se reflejaban en el piso, que si la Catrina. Que si unas toros, el vino y todo eso. Y ahora son las flores de la Catrina. Ajá. Y y bueno, tiene ahí un significado. Vamos a invitar a los responsables de hacerlo para después tener más detalles. Recuerden, amigos, que a partir de lunes vamos a estar transmitiendo desde la zona de feria en el set que compartimos con Radio y Televisión de Aguascalientes. Por si nos quieren visitar, allá vamos a andar en vivo frente al Hotel Fiesta Americana. En vivo literal, ¿eh? en vivo literal a partir de este lunes 15 de abril desde la zona de feria, porque es la edición especial Lavando en Feria, ¿no? ¿Verdad? No puedo creer que ya se va a empezar la feria. O sea, no he ya asimilado eso. Por más que me he parado ahí en Expo Plaza estos últimos días, digo, o sea, ¿sí? ¿Ya se va a empezar o qué? Mira, digo, se escucha como muy obvio, pero esta frase siempre la dice mi papá y sí es cierto. Todo llega y pasa, ¿verdad? Sí. O sea, y se escucha tan obvio, pero, o sea, si lo interpretamos así como de, o sea, era como de abril del 2024, o sea, faltan 6 meses, faltan 5, falta una semana, y llega. Y al ratito vamos a estar en mayo y así de, pues bueno, fue una gran experiencia, sí, la feria, nuestras aventuras y todo, pero pues que nos vaya muy bien a todos. Y en noviembre así de, ay, la feria del 2025, ¿quién va a venir al Foro de las Estrellas? Ya haciendo nuestras encuestas, sí, ya, ¿verdad? Ya, ya, oigan, y nuestras teorías. Nos deben a varios, sí, ¿verdad? Acuérdense que no vino, que si Natalia Jiménez. Natalia Lafourcade. ¿Qué onda con Napoleón? Napoleón. ¿Verdad?
Entonces ya, todo llega y pasa. Fíjense, amigos, que Alicia Villarreal se disculpa con nosotros porque iba a tener un enlace el día de hoy aquí con nosotros, pues para platicarnos de que ya viene el domingo acá a Aguascalientes, de lo que anda haciendo, pero tuvo una situación, al parecer familiar, esperemos que esté todo bien, pero que con gusto el domingo nos atiende. Ah, pero exclusiva, claro, ¿no? Claro, claro. Sí. O sea, que nos atiende el domingo, entonces vamos a platicar con ella. Ajá. Y ya, ajá, ajá. Para regalarle sus sombreros. Aquí tenemos los sombreros. Sí, para... Oye, ¿nos los pondremos el lunes, los sombreros? Sé que tenemos poco tiempo, pero ¿qué prefiere la gente? Es que estaría más padre que la gente se vaya al concierto con el con sombrero. ¿Con el sombrero? Firmado. Pues podríamos hacer dinámica mañana o el sábado. Uh-huh. O sea, nosotros andar aquí con los sombreros. Sí. Y que vayan al concierto del domingo. Sí, hay que hacer una dinámica. Ahorita, es que ya no tenemos corte, pero igual... Hay que hacer una dinámica de que junten respuestas de preguntas y quien lo mande a algún medio va que se lleve su sombrero. Dos ganadores. Sí, lo podemos hacer. Digo, tenemos mañana, viernes todavía, el sábado, el fin de semana y lavando ajeno. Para que pasen por su sombrero ese día. Exacto, uh-huh. Y hacemos nuestra dinámica. Sí. Va, porque tenemos sombreros autografiados por la mismísima Alicia Villarreal. Así ¿okay? es, amigos. Eso es Foro de las Estrellas porque este fin de semana, amigos, ya inicia la feria, por si aún estaban perdidos. O sea... Mañana ya está Julión aquí en Aguascalientes. Ya, cantando. Que hoy es su cumpleaños. Ay, felicidades de Julión. A Julión. Feliz cumpleaños. Es muy joven, no lo puedo creer. Es menor que yo, Julión. O sea, toda la vida lo he visto como un señor. Sí, es que es de los que son señores desde chicos. Desde jovencitos. Como Victoria Rufo, que siempre fue señora. Ándale, así. Sí. Así hay unos que siempre se vieron como señores. Sí. Pero pues tenemos regalitos. Tenemos regalitos. ¿Les parece? Porque ya saben que también este fin de semana nos preparamos para Red Bull Internacional ahí en la Arena San Marcos con la presentación de Vagón Chicano, que son muy, muy queridos aquí en Aguascalientes. Y pues les tenemos pasecitos dobles. Si quieren ir a la Arena San Marcos a disfrutar desde temprana hora, o sea, todo este evento tipo rodeo y además la presentación de otras agrupaciones, pero los estelares de Vagón Chicano, pues les regalamos pasecitos dobles. Sí. Si tienen chance de marcarnos, estaría padre. Es que nos llamen, amigos. ¿Quién ves, quiere Jerry? Ir a... Este Vagón evento Chicano. De Vagón Chicano. Que les regalamos las primeras dos llamadas. Va muy bien. ¿Les parece? Es que ando haciendo cuentas de cuántos nos quedan. Es que luego sale uno cajeado. Es que luego no quiero salir cajeado, no, pero ya encontré. No, sí, sí, hay, tenemos. Sí hay todavía. Jerry, que nos marque 910-350809. Pase doble para Vagón Chicano. ¿Quién habla? ¡Hola! ¡Hello! ¡Oh, del más allá! ¿Será de otra...? ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, soy Carmen. Hola, Carmen. Oye, Carmen, una pregunta. ¿Se te perdió la cadenita? Ay. Y Carmen, no, estoy harta de ese chiste. Llevo toda la vida con ese chiste. Perdón, Carmen, perdón. Quería cotorrear. Oye, me estaba acordando de nuestra amiga Dulce de la Rosa. Nunca la han molestado con esto de que es de los Dulces de la Rosa. Ah, claro, siempre. Y así de, es que ya ni siquiera se lo quiero mencionar. Sí. Porque ha de estar harta. ¿Eres un Dulce de la Rosa? O sea, ¿qué eres? ¿Un mazapán? Sí. ¿O una paleta? Una paleta de esos. ¿Eres un Dulce de la Rosa? Oye, Carmen, así de, sí, mis boletos. ¿Verdad que estamos cotorreando, Carmen? Todos aquí. Eres parte del programa ahorita, Carmen. ¿Quieres contar una nota, un chisme, algo? Ay, no sé, estoy nerviosa. No, relájate, Carmen. ¿Cómo? ¿Por qué estás nerviosa, Carmen? Nomás porque te están escuchando en todo Aguascalientes, en México todo y el México, mundo. El mundo entero. No, Carmen, no pasa nada. Oye, Carmen, si ganas, ¿con quién vas a ir al baile? Con mi hijo. ¡Ay, qué padre! Mira, madre e hijo. Sí. En el primer día de feria. Sí. ¿Verdad? ¿Y si baila tu hijo? Sí. ¡Ah, qué bueno! Porque hay unos que hacen jetas y todo. No, él no. Y aparte, ay, de tus grupos, de esos de antes. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo? No, sí le gusta. ¡Ay, qué bueno! No, es que Vagón Chicano es de verdad un clásico. Sí. ¿Verdad? Y para muchas ¿Cuál es tu favorita de Vagón Chicano? ¿Cuál canción? La de... A ella. Ah, muy bien. Oye, sí. ¿Y eres muy fan de Vagón Chicano? Sí. Ay, qué bueno, porque vienen muy seguido acá a Aguascalientes, ¿verdad? Sí. ¿Ya los has visto antes? Sí. Ay, qué padre. Mira. No, pues entonces ya le regalamos su pase a Carmen. Muy bien. Pase doble para ti, Carmen. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuál es tu nombre, Carmen, qué? Carmen Angélica Casillas. Muy bien. Felicidades, Carmen Angélica. Te esperamos aquí en Radio Grupo. Puedes pasar hoy antes de las 7 o mañana... De 9 de la mañana a 7 de la tarde, ¿ok? Sí, está bien, gracias.
gracias. Acá te esperamos, gracias. Carmen. Saludos, Carmen. Y Carmen, ay, ya cuélguenme. Estoy harta. Así de, no vuelvo a decir que me llamo Carmen. ¿Otra llamada, Jerry, sí tenemos? Ah, qué bueno. Pues miren, les regalamos su pasecito doble. Hola, ¿quién habla? Hola. Bueno, bueno. ¿Quién habla? Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Se perdió, Jerry? Sí. ¿Se fueron? Busquemos a la persona. No, sí está alguien. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién habla? Stephanie. Ah, hola, Stephanie. ¿Cómo andas, Stephanie? ¿Qué cuentas? Nada, sí, lavando, solo de ganas. Ah, como nosotros, sí, claro. ¿Verdad? Ajeno o propio, ¿qué lavas? Lavo de todo, ropa, chismes, todo. Ah, de ustedes. Todo. Oye, mitotes del prójimo y todo, sí, ¿verdad? Oye, ¿nos ayudas escuchándonos, porfis, por tu teléfono y le bajas al radio para escucharnos de manera más eficiente, porfis? También. Sí, muy bien. Entonces, a ver, si es que ganas, ¿con quién vas a ir al baile? Voy a ir con mi mamá. Ah, mira qué padre. No, en familia, a disfrutar. Se va a poner muy, muy bueno este espectáculo. Recuerden que es este sábado 13 de abril en la Arena San Marcos. Precios súper accesibles, sí, como desde 100 desde pesos. Sí, desde 150 hasta 300 y sí. Cachito, más o menos. Y entonces está muy accesible y aparte disfrutan de Vagón Chicano. A ver, ¿qué te gusta de Vagón Chicano, Stephanie? Bueno, me gusta todo. Más que nada porque a mi mamá, como a ella le gusta y pone su música y le gusta la canción de... Ah, ya, no, o sea, quiere consentir, ay, a su qué mamá. Padre. ¿Y cuál te gusta más o cuál canción le gusta más a tu mamá? Ay, es que no me sé, solamente me sé lo de cuando ella las canta. Ah, ya. Pero se lo quiero dar de regalo. Ah, sí. Sí entiendo esa parte que dices, mira, yo no sé cómo va, pero mi mamá se la sabe re bien. Pero aparte, por tu buena intención, Stephanie, por querer llevar a tu mamá, que es súper fan, ya te llevaste tu pase doble. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, muchísimas gracias! Y a la mamá, a gusto. Oye, ¿cómo te llamas, pues Stephanie? ¿Qué? Labra. ¿Laura? Ah, Labra. Labra, ok. Stephanie Labra, ¿puedes pasar hoy antes de las 7 o mañana de 9 de la mañana a 7 de la tarde aquí a Radio Grupo? Ok, muchísimas Bravo, gracias. Bravo, Stephanie. Gracias, lo disfrutas mucho, Stephanie. Saludos. Saludos, Stephanie. Ya se nos fue Stephanie, pero bueno. ¿Qué Amigos, más, Rayito? Pues hablando justamente de cosas que no son de feria, porque también la vida sigue, además de la feria, hay más cosas por hacer. Fíjense que este próximo martes se estrena la temporada 2 del programa de Es Neta Eva. Platiqué con el actor Pedro Sicar de cómo le fue en esta experiencia en la temporada 2 y cómo fue para él trabajar con Mayrín y con Eduardo, porque pues son pareja, se besan fuera del aire también. ¿Cómo es la dinámica de trabajar con una pareja? Escuchemos lo que nos contó. Oye, Pedro, pues cuéntanos, temporada 2 de Es Neta Eva, una temporada que pues, la gente está volteando a ver más que la primera, me atrevo a decir, porque ahora con Santa Marina de por medio, con Tere la secretaria, o sea, hay personajes que están haciendo que la historia, la gente esté volteando a verla, quizá los que no ubicaban la temporada 1. Platícanos un pequeño resumen de cómo te la pasaste en la temporada anterior. Oye, pues yo creo que es un plus de esta temporada, los personajes nuevos que se integran, y como bien dices, pues mucha gente se ha volteado, ¿no?, a ver esta segunda temporada, que a lo mejor la primera no la vieron o la vieron por encimita, pues ahora mucha gente tiene curiosidad con estos nuevos personajes que se integran, que está el de Eduardo Santamarina como Adán, está Tere la secretaria, que es Raquel Garza, y le dan mucho dinamismo, realmente le dan una velocidad y una cosa muy enloquecida esta segunda temporada. Y ahora en esta segunda, pues, ¿qué te cuento? Teniendo al lado a Lalo Santamarina y a Tere y a Carlos Bonavide, que también se integra con un personaje que se llama Don Chema, que lo vamos a ver muy simpático. También se integra el hijo de Mayrín, que se llama Sebastián Poza, con un personaje que se llama Mario Magdaleno, también lo vamos a ver ahí, muy simpático, Mario Magdaleno. Y te digo, es una temporada que yo creo que les va a encantar. A mi gusto, mejor que la primera temporada. Ok, y más por eso, ¿no? Por ese complemento que comentas dentro de la historia, que habrá personajes nuevos. ¿El tuyo qué giro va a dar esa temporada? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues bueno, te puedo adelantar que mi personaje va a tener de pronto un contrapunto con el de Lalo Santamarina, que va a llegar también de jefe, digo, por si el jefe soy yo, y que si entonces vamos a tener un enfrentamiento antagónico durante toda la temporada, ¿no? Que resulta muy chistoso, pues... ¿Qué les puedo decir? No se pierdan, Es Neta Eva, este martes 16, el próximo martes, o sea, en una semana, después del Noti por las estrellas, Es Neta Eva.
Bueno, ahí por las noches en las estrellas. Amigos, y esta semana Adrián Uribe subió un video en donde supuestamente anunciaba su candidatura, su incursión en la política. Y esa risilla sospechosilla era porque es en realidad esto. Miren, vamos a escuchar lo que dijo Adrián Uribe. ¿Qué partido? Sobre el partido y cómo va a ser su supuesta candidatura. ¿El de la madre será? A ver, escuchemos. Hola a todos. Quise hacer este nuevo video después de todas las reacciones y los miles de comentarios que hubo después de que anuncié que iba a incursionar en la política. Bueno, a toda la gente, primero que nada, que me escribió para demostrarme su apoyo, de verdad, muchísimas gracias. A los que me escribieron para tirarme con todo, también gracias por haberse tomado el tiempo. Hubo muchísimas preguntas, muchos comentarios. Mucha gente decía que si esto era un chiste, que si esto era una broma. Bueno, quiero decirles a todos que no es ninguna broma. Efectivamente, voy a incursionar en la política. Y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar, quiero decirles que voy a ser candidato. El candidato honesto. Mi nueva película. Y no los voy a defraudar. Ah, bueno, es una película. Que ya vi el trailer y se ve bien chafa. El candidato honesto. Bueno, a ver cómo le va. Amigos, y fíjense que el medio artístico mexicano está de luto por el fallecimiento de la actriz Thelma Dorantes. Ella pues participó durante más de 4 décadas en proyectos de televisión, pues en unitarios de Televisa, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, en diferentes telenovelas. Muchos la recuerdan por Fuego en la Sangre. Y integrantes del medio artístico como María Sorté pues lamentaron el fallecimiento de Thelma Dorantes, que pues lamentablemente ya no está entre nosotros. Más información de esto en veinoticias.com en la sección de espectáculos. Y este viernes nos vamos a la cuenta regresiva. Así es, amigos, a bailar, a cantar, a brincar. A brincar, sí. También a... Así súper a gusto. Viene Tom and Collins, amigos, y viene Don Diablo. Así que mándenos un inbox a nuestro...